investigan envío de coca de Puerto Rico a Nueva York disfrazada de dulce. Aquí en la isla aprovechan el cambio de turno de un punto de drogas para arrestar al dueño. Se defiende el imputado, alega que no es él quien maltrata a su mujer, sino que ella es la que necesita ayuda psiquiátrica. Todo estaba listo para salir, pero no se pudo. Fernando Tono se queda tras las rejas. Lo que está lleno y se quedan sin atender decenas de pacientes.